Hola, buenas a todos. ¿Qué pasa, gente? Soy Combo y estamos de vuelta con un nuevo vídeo del Steam Sphere. Y en esta ocasión tenemos Node Farm, que es un juego de automatizaciones de granjas súper minimalista. Súper minimalista. Es tan minimalista que no me ha querido ningún idioma en inglés. De momento está en inglés solo, pero no creo que no sea complicado, ¿no? Que de jugar esto. Vamos a ver. Aquí nos pone cosas que va a traer cuando esté completo, cómo va a estar, los idiomas, un montón de mierda, tal y cual. Vamos a darle a jugar, a ver qué podemos hacer aquí. Close. Dice, compra una granja. Drag es como arrastra, ¿no? Vale, tíralo ahí al suelo. Farming, farmer. Esto es como si fuesen cartas, ¿no? En cualquier lado. Aquí la quiero yo. Y carga. Vale, ahora tira. Como esto es un pozo o algo así, ¿no? Yo tengo agua. Vale, ahora tengo que conectarlo. Esto no puedo quitarlo mientras yo hago esto. Ahora se mueve aquí el lado, perfecto. Ah, vale, va así todo el tiempo. Pensaba que no. Que era, ¿puedo mover esto? No puedo. Espera. No. Una vez que lo he puesto ya me jodo, ¿no? Vale. Venga, pues conecta. Agüita, ya tenemos agüita. Compra un mercado. Aquí. Conecta el mercado a la granja. Bien, ahora semillas. ¿Yo cuánto dinero tengo? ¿Lo pone por aquí? No, esto es semilla. Semilla, ¿qué hago? La tiro encima, ¿eh? ¿No? Al lado. Ah, curioso. Vale, tengo semilla conectada a la granja. A ver, esto es pause, no es... Ah, que no está... Ah, vale, que estaba parado. Vale, mira, el agua le entra y le pasa la de esto. Va creciendo aquí, ¿ves? ¿Lo veis? Aquí abajo. Vale. Ya ha madurado. Ah, vale, ahora vuelven para atrás. Y van al mercado. Ah, claro, ya ha crecido. Mira, ahora está bajando la barrita. Ah, mira, curioso, ¿eh? Ahora baja la barrita. Están como recolectando. Mira, lo pone aquí, ¿ves? Y van yendo al mercado. Y se van vendiendo. ¿Y dónde está mi dinero? Aquí 57. Y ahora al revés. Está entrando. No, todavía no. Ahora ya terminan. Perfecto. Vale, ahora vuelve el ciclo de nuevo, ¿no? Compra 3 pozos, 3 granjas. Y siembra 3. Aquí. Bueno, pegadito puede ir, ¿no? Vale, perfecto. Y aquí. Vale, porque pone cada vez más, no lo entiendo. Vale. Y esto con semilla. Así. ¿Cómo? Ah, vale. Vale. Y ahora, esto que me ha puesto aquí al lado, tío, ¿cómo lo ha puesto? Con esto, es como un conector o algo de eso. Baggy Road. Gana dinero y compra nuevas islas para desbloquear nuevos nodos. Tú puedes comprar más semillas y tal con ganar dinero rápido. Recuerda, click on farmer or well to speed. Vale. Anconet, vale. No sé qué es eso. Already connected. ¿Siempre están conectados o qué? Están conectados entre ellos, ¿no? Vale. Y esto de aquí es lo que no tengo yo claro. Baggy Road. Transporta solo vegetales. Y cooking resource can be used to extend baggy paths. Pero no entiendo esto cómo funciona, ¿eh? No hace falta porque se conectan ellos, ¿no? Una vez de la play ya vemos qué hacemos con esto. ¿No puede ir más rápido? Hay un botón para darle más rápido, ¿no? Claro, es que esto de aquí es lo que yo no sé lo que es. Y ya vamos ganando dinerito. ¿Esto qué es? From time to pet stop. En money bag is spawned. Click to get money. Se le tengo que dar cuando salga, le tengo que dar. O sea, tengo que estar atento. Hostia, no joda. Ahora tengo que llegar a 400 para comprar una isla. Y mientras puedo hacer más, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué cuando he puesto más agua? Hay que he puesto 2 de golpe, claro. Ya está, claro. Pues entonces casi me sobra más 1 de agua. Es que sigo sin tener claro para qué vale esto, ¿eh? Lo de la carretera del agua esta. Si quito 1, ¿me sobra 1? No, es igual.
Ah, pero si me deja por una semilla de repente. Vale. ¿Está muy lejos? ¿Qué le pasa a ese? ¿Cómo? Porque se choca contra un nodo, vale. Pues es un fallo entonces. ¿Y cómo le quito el nodo a esto? Tendría que quitarle este, ¿eh? A ver, que no pueden chocarse entre sí. Es importante entonces cómo llega, ¿eh? Vale, entonces. Yo tengo ahora conexiones de agua. ¿Y aquí por qué se cruza, por ejemplo? Esto no lo entiendo. Porque está muy pegado, ¿no? Tendría que ser como... ¿cómo? Es porque está muy pegado. No, pero aquí fíjate que el tío se lo pone con uno, ¿eh? Solo se lo pone a uno. Y tiene como conexiones entre ellos. A lo mejor no hace falta poner tanto estilo yo liándola, ¿eh? Con que ponga uno es suficiente, ¿eh? Y va por los lados y adentro. Mira, mira, por aquí van las tuberías, ¿eh? Y ahora este tiene que ir al mercado. O sea, este va directamente aquí. Entonces, por dentro con este, todo lo que salga por aquí va a venderse. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, mira. Cada granja necesita uno de agua. Y la granja está conectada a un cultivo, en este caso, semilla. Entonces, fijaros, por ejemplo, esta primera, ¿vale? Le voy a dar al play. Le empieza a llegar agua. Ese agua, ¿ves? Cada vez que llega uno aquí, lo pasa aquí, ¿ves? Y esto va creciendo. ¿Ves? Va a llegar, cuando llega al máximo ya ha madurado. Entonces, está madurado. Y ahora tiene que ir, poquito a poco va a ir recogiendo, ¿vale? ¿Vale? Y ese poquito a poco va entrándole aquí lo que es el maíz ya crecido. Y ese maíz crecido se va a ir vendiendo aquí, que es el mercado, y va a generar el dinero. Lo que no sé, por ejemplo, es qué es esto, el 75 este, por ejemplo, eso no sé lo que es. Y ahora me deja poner más, por ejemplo, antes no me dejaba. O sea, cuando va metiendo dinero me deja o algo así, no sé. Cuando llega a 400 tengo que comprar otra isla. Y eso cuando sale hay que darle mucho porque da dinero, o sea, en subvenciones, no sé. Y cuando llega a cero, pues vuelve otra vez a hacer una semilla y tiene que otra vez que crecer. Mira, de hecho aquí las conexiones están separadas, ¿viste? No la he puesto tan pega como yo. Bueno, yo que la he puesto así para que se vea, simplemente entrar y salir. En la pausa. Dice, mantén Alt y clica Left Mouse Button or Only. No sé lo que. On the Place Note to select it in the shop. Eyedropper. Voy a darle aquí, a ver qué hace. ¿Qué? ¿Eso qué? Ah, para clonarlo. Para clonarlo, solamente es así. ¿Entiendes? Node cost depend of how many or such nodes you already have. Vale, según lo que tenga, cuestan más o menos. Vale, esto fue la que hago aquí porque esto no va así. Vamos a clonar uno, por ejemplo. Hago así. Lo pongo aquí. Ahí. Y ahora pues tenemos que poner uno más de este. Ahí. Ah, lo puedo mover con el shift. Vale, vale, vale. Con el shift lo puedo mover. Y con el control. Grave. Lo muevo con las conexiones. Ya puedo comprar una isla, venga. Comprar isla. Una que tenga. Venga, zanahoria, que hay dos de zanahoria. Reroll, que es para como para repetirla. A ver, a ver, a ver. Modificadores. Incrementa la cosecha de este vegetal, la zanahoria. Tú puedes poner sal en la isla. ¿Y eso para qué vale? Node placement. Tú puedes poner arena en esta isla. Y ahora, nueva nodo y recipe. La semilla. Puente, que entiendo que es para pasar de una isla a otra. Pozo portátil. Más conexiones. Un buff. Todas las granjas en el rango pueden trabajar con uno o más vegetales. Nodo al mismo tiempo. Y un puente de agua. Comprar. ¿Y lo pongo dónde? Por este lado, supongo, ¿verdad? No, no estoy seguro, pero voy a ponerlo ahí. ¿Estás seguro o no? A ver, se complica la cosa, ¿eh? Claro, ese es el problema, que se ve mucho y que está en español, si no. Vale, estos precios, mira, es el precio de mercado. Pero va como por tiempo. Market price. O sea que ahora mismo está muy bien hecho. Bien, dice, el stock market, el precio que está a la izquierda, tiene dos diferentes semillas disponibles. Cuando el tiempo, el precio puede cambiar.
usa el almacenamiento y carreteras para vender semillas, vegetales, cuando el precio es alto. O sea, puedo almacenarlas ahora. O sea, yo puedo quitarles esto y ponerlo a otro sitio, ¿no? Maximum market price sube along with number of veggie type you can grow. Vale, y pone aquí el ejemplo. ¿Puedo hacer más zoom? Sí. Hay como baúles que son el almacén. Mira, y no te lo pone por carreteras de estas, creo, ¿no? Pero, ¿y lo lila que no es, tío? Que a mí no me sale eso lila. Porque hay algunos que están como conectados a cachos y otros no. No lo entiendo, mira. Como a cachos, tú, mira. Cosa más rara. Y este nada y este a cachos. No entiendo. Vale, a ver. Ah, vale, ahora entiendo el número. Esto es lo que cuesta ahora, pero antes salía cero. Claro, porque los primeros son como gratis, ¿no? Además ponga más caro y algo así. Vale, vale, vale. Voy comprendiendo, ¿eh? A ver, esto entonces, hemos dicho. Utilidades. Tenemos los cofres para almacenar. Aunque ahora estamos vendiendo porque están a dos en vez de a uno que se vendían antes. Y por lo cual, si el mercado está aquí, deberíamos poner la conexión como aquí en medio, ¿no? Una conexión que separe. Este es para almacenar más rápido. Todos los almacenes en rango envían verduras mucho más rápido. No pueden ser transportados en otro recurso. Vale, pero cuesta 150. Luego tenemos Road Switch, bloquea el paso dependiendo del current state, el estado, no sé, el estado actual o algo así. Puede ser cambiado automáticamente por una señal lógica. Es que estos juegos sin estar en español, o sea, son complicados en español, ¿eh? Previamente, envía transporte, puede todavía. Nuevos no pueden ser enviados. Click to switch on off. O sea, es un switch de on off, pero no sé muy bien cómo funciona. Esto es un embudo, un filtro. Permite o bloquea específicos recursos. Vale. Aquí utiliza dos switch, ¿no? Este es este apagado o encendido. Price switch. Bloquea el paso dependiendo del mercado, el precio del mercado. O sea, es automático total. O sea, tú puedes poner aquí en plan, cuando esto esté a no sé qué precio, pasa. Cuando no, no. Wow. Interesante. Luego tenemos el carrots. Esto es nuevo, que es el puente de agua. Que en este caso aquí no lo he utilizado, pero aquí debería haber un puente de agua, ¿no? Ha pasado de aquí, ¿no? Ah, no. Esto no es un puente literal. O sea, es como una carretera, pero ignora las colisiones. O sea, da igual que la cruces por encima. Se puede tirar una carretera por aquí encima, que no puede una carretera, pero sí un puente. Vale, vale. Y esto es el agua portátil. Venga, vamos a ver un momento qué hacemos. De momento yo voy a dejarlo sin hacer nada hasta que pase el minuto porque son dos. ¿Ves? Es mucho más dinero. Voy a esperar a que pase este dinero y cortamos el grifo. Vamos haciendo un poquito de dinero mientras. La siguiente isla cuesta 1.500. Cada isla te da... Oye, me está gustando un montón el juego, ¿eh? Cada isla te da nuevas cosas. ¡Rápido, rápido! Hay que estar pendiente de esto para que no sea 100% automático. ¿Te has dado cuenta, eh? Es automático porque tienes que estar pendiente de cosas. Tiene su gracia eso, ¿eh? Quedan 24 segundos. No se puede cambiar la velocidad. Es un jueguito de granja a los tableros de circuito. Sí, sí, es eso. Es un juego de granja, pero en versión automatizado. La versión, por ejemplo, ha cambiado. Ahora ha cambiado lo otro, ¿eh? Por ahora no me interesa. Está baratísimo esto. Es un juego como Factorio, pero de granja solo. Bien, ahora vamos a hacer un corte de almacenamiento. Los almacenamientos, bueno, como ya sabemos, mover las cosas. Vamos a empezar a mover cosas, ¿vale? Vamos a mover las cosas, vamos a poner primero todo esto, vamos a moverlo así. Batemos esto para acá antes, ¿qué? Esto no cuesta dinero, ¿no? Bien. Aquí por medio tendríamos que poner un puente. Por lo cual digo que me voy a poner por arriba. Así. Y que la conexión no sea esta. Era con el shift, ¿no? Ahí está. No. Ahí. Y ahora conectamos aquí. Ahí está. El agua topo abajo, así, para todos. Bien, y ahora por aquí vamos a sacarle el de almacenamiento. Vamos a poner primero el almacén, yo creo, aquí abajo, ¿no? ¿Caben dos? O aquí mismo, por si acaso. ¿Esto cuenta cuánto? ¿Dónde está? Me quita el almacén, cabrón.
Claro, ¿cuánto cabe aquí a todo esto? ¿No sale en plan cuánto tengo almacenado? Esos son los filtros estos. Claro, puedes poner el mismo y ponerle filtro. Esto es como Minecraft, cuidado. Tú puedes usar... Hostia, el juego está muy currado. Me pasa que en inglés es una putada, ¿eh? Pero el juego está muy guapo, ¿eh? Yo os dije que digo, este tiene que estar más guapo que el otro, ¿eh? Tú puedes usar... o sea, el otro me refiero al de la ciudad, que lo probaremos luego. O luego o mañana, porque a lo mejor dos juegos de este mismo día puede ser muy espeso. Tú puedes separar los sectores por tipo de vegetal o directamente compartirlo, pero usando un filtro para filtrar vegetales cuando tú lo necesites. Claro, esto lo que hace es sacar, o sea, bueno, lo almaceno todo junto, pero a la hora de sacarlo lo saco con un filtro. Me parece mucho mejor, ¿no? Me parece muchísimo mejor. Vamos a poner un poco de esto. Fíjate que cada vez cuestan más, ¿eh? ¿Cómo son? Vale. Y ahora, entrar, van a entrar todos. Eso no hay tu tía. Vale. Y a la hora de salir, hay que poner un filtro. Ahora luego sembraremos lo otro, ¿eh? Esto, me ha puesto el tío primero esto y luego el switch, ¿verdad? Esa era. En plan. Así. Así. Bueno, ahora mismo da igual. Luego iría un switch que iría aquí. Vale, te explica cómo hacerlo, ¿no? Vale. Aquí va el filtro de Open for. Bueno, el maíz, lógicamente. One of the all. One of vegetales. Dishes. Vegetales. Cabrero, ¿open cuándo? Y el switch. Ah, aquí. Mira. Cuando esto sea mayor de 2. No, cuando sea mayor de 1,5. ¿Vale? Y ahora lo conectamos. Este aquí. Y este aquí. ¿Lo comprendéis hecho? Vale, vamos a repasarlo, ¿vale? Por si no lo habéis comprendido. El sistema de agua es el mismo. El agua pasa por aquí. Y llega a la granja. La reparte. Y el agua hace que las semillas crezcan. Cuando la semilla crece, va a pasar el maíz para acá. Y todo esto va a salir aquí. Lo va a almacenar. ¿Cuánto puede almacenar? No lo sé. Cuando el almacén... O sea, el almacén lo pasaría directamente al mercado. Pero yo he puesto un filtro. El filtro es porque luego voy a tener dos tipos diferentes de cacharras. He puesto un filtro que, en este caso, solo hace que pase maíz. Y aparte de eso, hay un switch. El switch solo se enciende. O sea, ahora mismo está cerrado. No pasaría al mercado las cosas. Solo estaría abierto cuando el precio del maíz sea superior a 1,5. ¿Ok? ¿Lo comprendéis? Vale, y ahora habría que poner aquí... Bueno, vamos a ver si funciona todo esto. No hay ningún problema. Y ahora ponemos la... Me voy levantando el maíz. No sé cuánto puede almacenar esto, ¿verdad? No tengo ni idea. Aquí el tío ha puesto esto, pero yo no sé cuánto puede almacenar. Aquí no pone nada en plan de almacén. De en plan qué capacidad tiene ni nada. Vale, vamos a poner ahora las zanahorias, ¿vale? Entiendo que las zanahorias solo puedo ponerlas aquí. A poner aunque sea algunas, ¿no? De momento el agua... Bueno, claro, es que de momento no, porque esto es el agua... Habría que mover todo el agua aquí realmente, ¿verdad? Si es lo suyo. Habría que mover todo el agua aquí, creo yo. Porque es más grande, ¿sabes? Porque tirar de dos lados diferentes, pues es interesante. Claro, puedo ponerlo al revés. Esto para allá, ¿sabes? Sí, otra opción. Pero claro, tampoco me cambia pena de esto. Yo puedo poner aquí un pozo. No cabe, ¿no? O sí. O aquí, por ejemplo, no podría, pero aquí sí puedo. Vale. Hostia, que cuesta muchísimo cada uno. O sea, no me llega ni para poner ahora esto. Vale, si lo elimino, sí, me lo devuelve. Sí. Claro, es que no tengo suficiente. Nada, vamos a dejarle pasar hasta que esté, hasta que tenga más dinero y pueda poner el sistema para las zanahorias. Claro, aquí caben entonces 12. Bueno, aquí a lo mejor sí cabe, no lo sé, ¿eh? No. O sea, caben 12. Ahora es que está mal puesto, ¿verdad? No, yo más para arriba de todas formas no podría tampoco. Ah, sí, sí, podría. O sea, que caben más realmente, ¿eh? Ahora lo movemos. ¿Qué cabría entonces? 1, 2, 3, 4. Igual que aquí.
ver si cambia el precio. Mira, ahora ha subido. Mira, ahora debería de abrirlo. ¿Por qué no está saliendo? Stop. ¿Por qué no está saliendo? Open for one of de esto. ¿Y por qué no está saliendo entonces? Este está bien. Porque está abierto, de hecho está en verde. Pero este, ¿qué le pasa? Abre para... Ah, claro, para uno. Será para todo. No, pero esto es todo vegetal, ¿eh? Vale, para uno de los vegetales que son estos. ¿Y por qué no lo pasa? Voy a quitar este. Vale. ¿Y por qué el filtro no me deja pasar? No lo entiendo. ¿Por qué no dejaba pasar? Aquí digo porque solo hay esto, pero... No entiendo por qué no dejaba pasar... el maíz. No tiene sentido. Ahí. ¿Ves? Caben hasta 16, entonces. Perfecto. Ya hay que ponerle... El puente, la carretera, mejor dicho. Ahí está. Tengo 7 y hay 7, ¿no? Este se puede poner para arriba también, de hecho. Esto es lo máximo que puede. Moverlo todo al máximo, claro. Aprovechar al máximo el espacio. ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho, loco? ¿Cómo ha sacado todo de aquí? Vale. Vamos a poner otro pozo. Otro cacharro. Y otro cacharro. ¿Y me da para una vuelta más? Creo que no. No, me daría pero sin agua. Voy a ponerlo sin agua, a ver. A ver si no le llega el agua o qué pasa. Vamos a ver, a verlo. Esto no es, esto no es. A ver qué hace. Claro, porque a lo mejor realmente saca más agua uno que otro, no sé exactamente. Aquí está distribuyendo el agua, ¿eh? Aunque tenga más, ¿eh? Curioso. Uy, tú. Y ahora debería cortarse cuando cambie el precio, ¿eh? Vale, se apagó, ¿ves? Va intercambiando uno y otro. Vale, perfecto. Esto, comprendido. Sigo sin entender por qué no ha pasado el filtro. Pero bueno. Aquí tiene puesto el switch. A ver, si los tenemos separados tampoco hace falta el switch, pero bueno. Pero me rayo un montón porque es que no sé qué conexión. ¿Esta conexión qué quiere decir? O sea, porque está conectando una granja con otra granja. ¿Esto qué aporta, se supone? Y pasa algo, ¿eh? Para allá pasa algo. Y por aquí también. Lo pasan al medio. A lo mejor es algo futuro, ¿eh? A lo mejor no es de ahora, ¿eh? Puede ser. Bueno, esto también puede ser importante. Faster storage. ¿Y esto cómo iría? ¿Así? ¿O cómo? ¿Pero tengo una carretera o no? ¿O simplemente con esta sí es suficiente? Vale, mira, hay de todas de más cosas. De un montón de cosas. Mira, de esto, de esto. Tú puedes usar todos los buffs que quieras. Afecta a los nodos. Pero lo ponéis en medio. No hace falta que esté en vento de nada, ¿eh? Y van más rápido. Vamos a ver ahora cómo va de rápido. Claro, llegan como a, más a buco, ¿no? A ver si lo separo. ¿Se puede conectar a cosas? No tengo yo claro qué está haciendo más rápido. Vamos a quitarlo, es que cambie. Yo lo veo igual, no me queda muy claro, ¿eh? Cómo funciona esto. No me queda muy claro. Vale, vamos a prepararnos para poner la zanahoria. Tenemos que ahorrar pasta, ¿vale? ¿Esto qué? ¿Qué es esto? ¿Hay un gato ahí? ¿Qué es esto? Pon esto en Boss Island y tengo que ir la primera, supongo, no lo sé. To get bonus money after finishing the boss. Voy preparando la granja mientras. Si lo pongo cerca de esto, hace algo, ¿no? Se conecta a la granja. Vale, pues lo pongo por aquí, no sé lo que vale, pero ponlo aquí. Correcto. Vale, claro, ahora esto se está perdiendo, porque no tengo ningún lado donde mandarlo, claro. ¿Y la gata dónde se ha ido? No lo entiendo, lo del gato, ¿eh? Te lo juro que no entiendo cómo funciona el gato. No sé lo que hace el gato. Pero entonces, ¿esta es Boss Island? No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Voy a poner un gato en cada lado, a ver, carajo.
Claro, aquí no está llegando agua, ¿eh? Está como parado. Ah, bueno, claro, no, ah, bueno, claro, es que no manda agua. Claro, es verdad, eso es verdad, claro, el agua. Si esto está en alternado, no me hace falta todo el agua todo el tiempo, porque uno de agua abastece a una granja, pero claro, yo no estoy gastando siempre agua. Solo la mitad del ciclo. La otra mitad no gasta agua. Por lo cual, en teoría, necesito solo la mitad, ¿sabes? Lo que quiero decir. O sea, yo envío agua en el ciclo de crecimiento y luego en la vuelta no necesito agua. Necesito 250. Y espera que cambie el ciclo para ponerlo. Perfecto. De hecho, debería estar vendiendo ahora. ¿Por qué no está vendiendo? Ah, porque está pausado. ¿Por qué no vende? Porque está pausado, bicho. Luego lo pondremos mejor, ¿eh? De momento yo creo que el agua nos va valiendo, ¿eh? Porque fijaros, lo que os he dicho del crecimiento, ¿eh? Ahora está entrando mucha agua aquí, por ejemplo. Pero luego... Ahora, por ejemplo, ya no entra agua, ¿ve? Apenas. Entra muy poquita. Porque está todo parado. Y esto pasa igual. Ahora mismo no está entrando ninguna agua aquí. Vale, sí que pone más, de hecho, ¿eh? Porque necesito mucho dinero para esto. Oye, necesitamos un modo rápido, ¿eh? Ya entra todo el agua, bum, bum, y transforma del tirón. Es que está vendiendo y están entrando más de lo que sale. No, no entiendo yo eso, ¿eh? No tengo muy claro eso cómo va, ¿eh? El cacharro ese, ¿eh? Supone que tiene a todos dentro, pero no sé. Es que ya van a estar lleno otra vez. No. ¿Y por qué por aquí pasa folladísimo, loco? Por la carretera, una vez que pasa por la carretera. ¡Ah! Porque es una carretera. Vale, vale, vale. Las carreteras hace que vayan follado. Y esto es Beggy Road. O sea, podríamos ir también a una carretera aquí en medio. A ver ahora. Cambia un montón, cabrón. Entonces, ¿esto qué es lo que...? No sé, no estoy muy claro. Vale, aquí no caben ya, dice. Vamos a poner también una carretera desde aquí. A ver si con eso lo vaciamos, ¿o no? Es que casi no baja, ¿eh? Cuando estamos en el momento de vender. Sí, es verdad que mientras tanto están entrando, por lo cual le veo un momento en que sí. Que bajase, pero... Vale, a ver si vamos a aguantar hasta las 1500, ¿vale? Y el agua, fijaros cómo no habíamos flipado. Que no hace falta tanto ni muchísimo menos. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y hay más de 8. Que yo voy a tener que haber la mitad más o menos. Lo que no sé si me renta por otra carretera aquí a la salida, ¿eh? Compra isla. Vale, ahora tenemos para hacer como algo de maíz o algo de zanahoria, ¿eh? Vamos a comprar este. Hungry Island. Y Boiled Core, que no sé Boiled lo que es exactamente. Boiled Core. Farm More. Un buff. Todas las granjas en rango cosechan mucho más verdura. No puede transportar ningún recurso. One Way Road. Permite pasar solo en, en una dirección, ¿no? Vale. Conecta el input en la parte de atrás y el output en la parte de adelante. ¿Y eso para qué valdría? O sea que cuando va en los dos sentidos una cacharra. Y no pasa en ningún momento que vaya en los dos sentidos. Multiclicker. Clic aquí para clicar en todas las connected farmer and wells. Tú tienes que regen, no sé lo que es, por un momento after click. Como que se regenera. Buy buff to speed it up. Y esto lo vimos antes, que era Prime Sensor, produce señal dependiendo del precio del mercado. Puede ser conectada a tu Logic Notes. Wow, esto ya es. Esto es. Esto está muy guapo, pero hay que saber comprenderlo. Esto es literalmente Redstone de Minecraft. El que sepa de qué estoy hablando lo apreciará. A ver, este qué es lo que hace. Positive output is all input are the same. Positive output is all input are positive. Bueno, es que no sé para qué sirve esto. Vale, y esa va a ponerla. Tengo más maíz por este lado. Aquí abajo, mío. Aquí.
Vale. Es una cocina. Usa la cocina para cocinar specific cosas, ¿no? For the eye of anger. Por el ojo del hambre. Make sure to use other cooking nodes to provide core ingredients to the kitchen. Todos los nodos. On the Boss Island. Que si alguien sabe cuál es la Boss Island, ¿qué es esta? On the Boss Island. Aunque aquí pone finish the first boss. No sé. Aunque puede que ese Boss Island sean todas, puede ser. Oh, no, in the Boss Island. Serán destruidos después de terminar el boss. No entiendo nada, O sea, los gatos hay que moverlo cuando. ¿Pero qué boss? Este es el boss. Hay un boss aquí en medio. Pide 15 de estos. ¿Y cuando lleguen 15 de esos se acaba el boss? ¿O cómo es eso? Toda la granja en rango cosechan muchas más. Por lo cual esto habría que ponerlo ya, ¿no? Ahora, lo que pasa es que no están tan bien hechos, claro. Y la sal, que la sal era aquí. La fuente de la sal. Puede ser en una horno o en isla con modificadores Halloween. O sea, aquí solo podría hacerlo. ¿Y qué hago con esto? Me meto en el culo. Tengo que enviarlo a la cocina, supongo, o algo así. Tendré que mandar agua para acá también. Y arena también tiene ahí. Ponlo por aquel lado porque no me entera muy bien. Y la olla, esta, ¿qué? Todos los recursos viajarán lo más cerca al nodo para que necesite. No en distancia, pero en número o nodo. Asegúrate de que las verduras pasan a través de preprocesado a la cocina. Vamos a ver qué hace esto. Voy a intentar poner varias, a ver qué hace. Ahí. Y el agua. El agua necesita un puente. Ahí, es un puente, por lo cual pasa por aquí encima. En teoría son los tres ingredientes. Va a entrar mucho más de uno que de otro, lógicamente, pero cuando tenga todo lo sacará, supongo. Le pone más sal. Porque es lo que va más lento va. Se tarda un montón lanzar la sal, ¿eh? Y esto va aquí, entiendo. Ya he hecho uno. Tengo que darle 15. Lo más lento de calle es la sal, Y ahora cómo ha cambiado todo, Como es muchísimo más complejo ahora mismo. Y los rojos estos no sé lo que es, tío. Es como que lo calma o no sé. Está llenándolo, de hecho. El de arriba nunca se ve llenado. Será lo que es la capacidad, ¿no? Pero el rojo, ¿qué es lo que es realmente? Dice, no puedo comprar más hasta que no alimente al monstruo. Cuidado con el rojo, ¿no? El rojo no sé lo que hace. Como que le baja o algo de eso. Come algo, ¿no? No tengo ni muy claro. Ultimate goal es darle de comer a todo, ¿no? Algo así ha dicho. También puso antes en algún lado que cuando le daba de comer o cuando terminaba explotaba y rompía todo lo de aquí o algo así. Ahora entra mucho más de repente. Ahí ya. Vale, y se rompe todo. Y los gatos también. Los gatos se han roto, supone que da más dinero o algo de eso cuando rompe el gato, supone. Oferta. Pero yo no tengo almacenado de esto, ¿cómo voy a tener almacenado de esto, piche? Si las he roto todas. A 480 pagan cada uno. Pero yo no puedo hacer siquiera eso, no necesito una cocina, ¿no? Compra la siguiente isla. Antes de terminar el primer boss, especial dish offer is unlocked. La demo está limitada a dos bosses. Pero yo he matado un boss, ¿eso supone que era un boss entonces o qué? Ahora más rápido porque lo paso por la cacharra esa.
por la carretera. Y todos los que le venden son 480. Se acabó. Hay que esperar ahora 2 minutos. O sea, puedo cortarlo realmente. Voy a llevarlo a un almacén, por ejemplo. O sea, podría llevarlo a un almacén. A ver, un segundo. Me vuelvo temporalmente. Espera. Ahí. Ahí. Y luego mandaría este vaya con un switch o lo que sea. Vale. Vamos a comprar la última isla. Aquí, que puedo comprar una semilla nueva. Que esto es qué. Aceitunas. El lugar para pozos. Ah, también tiene calabaza. Las dos cosas tiene, ¿eh? Y para hacer sal. Vale. Ya está, ya no hace más nada, ¿eh? Nada, tiene más cosas. Tal y cual, esto es más rápido. Un montón de cosas, infinitas cosas. Estas cosas de los nodos lógicos y tal, hay que aprenderlo. Pero está muy chulo, ¿eh? Me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Es bastante complejo el sacar el máximo partido. No lo hemos entrado de mucho, por desgracia, por culpa de mi inglés. Pero bueno, el juego mola bastante. Me ha molado bastante, la verdad. Me parece bastante adictivo. Entiendo ahora por qué la peña estaba súper enganchada al Factorio. Y Satisfactory, etc. Está bastante chulo. Esto que solo es una demo. Y lo de los bosses no me ha quedado muy claro tampoco. Al final lo de los gatos ha estado bien. Era ponerlo en el otro lado, pero bueno. Gente, no sé, comentadme ustedes qué ha pasado. ¿Habéis jugado a otros juegos de automatización? Algo que yo me he fumado y diga, combo, esto no funciona, bici, porque esto no va así, esto es no sé dónde. O algo así, ¿me podéis contar? ¿Qué opináis? ¿Os gusta o no os gusta? Decídmelo en los comentarios. Recordad que tenéis hasta el lunes 17 para probar esta demo. Note Farm es el juego. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Like si os ha gustado, dislike si no. Suscribíos para más vídeos si es que no lo estáis. Y nos vemos en el próximo directo o el próximo vídeo. ¡Chao!